La gala se celebró el pasado viernes en el Teatro Auditorio del Rebellín y contó con la participación de las academias de baile de María José Lesmes y Rosa Funot, artistas locales, y la cantante Nazaret Compaz. Al ser una gala solidaria, hubo muchas personas que quisieron participar de forma desinteresada. Alrededor de 180 personas de todos los ámbitos de la sociedad ceutí se subieron al escenario y las principales autoridades de la ciudad no quisieron perderse este acto en el que los beneficios fueron destinados al Banco de Alimentos. Radio Televisión Ceuta emitirá íntegra esta gala a partir de mañana martes 19 de enero, después de la segunda edición de informativos.